Eso nos haría falta a ti y a Billy para quemar las calorías. Sí, no manches. Que comience el partido. Esta es una cancha de tan larga. Querían venir a verme. ¿Y Samuel dónde está? Espera. Ay, aquí está. Sí, me da ya. ¿Cuál? ¿De veras? Colgada, bueno, no tienes ni esta bolsa. Estoy más preocupada en grabar el partido. ¡Gol! ¡De los rudos! ¡San Bombazo! ¡Era suya! ¡Y la dejó ir! ¿Quién metió el gol? Oye, no me fijé. Creo que no. No, para que veas el boy. ¡Rápido! 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 ¡
ese cachirul? ¿Eh? ¿Quién es ese cachirul? ¿Cuál cachirul? El que está poniéndose la playera. ¿Es Yair? ¿El de azul marino? Ajá. ¿El azul rey? Ajá. Sí, es Yair. ¡Ay! No, sí, es que dijeron que iba a venir, ven. ¡Hey! ¡Dani, dale, qué calor! ¿Dónde fue el balón? ¿Encontraste el balón? Lo mando. Son mis chicuelos. Pero no se anima.
motivan. Sí, pues por eso tuve que venir, porque yo soy su motivación. ¡Ahí, ahí! ¡Órale, Dani, mete el gol de la honra! Cachirul, dile. ¿Qué pasó? No me lo estropees. Que no te lo maltraten. No me lo maltraten, por favor. No, se ríe. Yo creo. Ya te vi, Gerard. Te estoy viendo, Gerard. Bien. Es. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acábate ese pinche chaparrito del Gerard! ¿Qué le tiras, Gerard? Mira, mejor el boy también le gusta el fútbol, ¿ya viste? Ajá. ¿Defiende Dani la cancha? Sí, se pone intenso el Dani.
miedo al éxito, papi. Ahí, ahí, Saúl, ahí, dale, dale. ¡Ah, no manches! ¡Ay, Saúl! ¡Y chisa! La tenías y la dejaste así. Ay, no. Ese era gol, no más. Sí, la tenía bien fácil. Ya no corre, ya no corre. Míralo, míralo. Ya le dieron las pinches riumas. Ya es la bola, es la bola. La bola de años, el cabrón. Estoy sacando el barrio, no inventes. Ya no puede, ¿verdad? Sí, sí, sí se vio. Sí se vio viejito. No, ve, Dani y Dante, no manches, ¿sí? Híjoles, como que ya me andan convenciendo. Pero ya viste cómo son sus cambios de ellos. Y pues el que más está cambiando. ¿Quién? Creo que de los que son verde menta, color menta, ¿quién está jugando más? Es el Mini Vic. Y el este Enrique, Enrique, Enrique. Creo que se me durmieron las piernas. Hay un cachirul. Los rojos no tienen ni un cambio. No. Los mentas. Les voy a traer un cachirul a la otra. Ah, no inventes, si la arma el boy, de portero. Ya se me durmió a mí. Y aún así no han podido meter un gol, ¿estás de acuerdo? ¿Quién va ganando? Los rojos. Híjole. Dan buena batalla ustedes. Tienen buenos elementos. Atrás. No. Los pinches técnicos son los que traen un montón de relevos. Que faltó este. ¿Dónde está Jorge? Ajá. ¿Por qué no vino Jorge? No quisiera venir. Sí, le dijeron, pero lo mandaron a dejarlo. ¡Medio! Ni lo grabé por estar gritando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese fue gol! ¡Ese fue gol! ¡Sí se metió! ¡Yo vi gol! ¡Fue gol! ¿Sí o no, Ale? ¡Entró! ¡Entró! Yo vi que entró, no te hagas. Sé honesto y diles que fue gol. ¿Viste que sí entró? No, no entró. ¿Cómo chingas, no?
Repite el video, repite el video. Ahorita lo vamos a repetir todo. Con la Phantom. ¡Ayúdenlo! Yo. ¿Y luego por qué no me los entregan? A ver. No, pues si ya van ganando. Nada más que metieron cachirules y así no se vale. Yo también voy a traer a mis cachirules. ¡Ah! ¡No manches! ¡Nico! ¿Ese gol? ¿Sí fue gol? No. Nico. Casi. Nico. ¿Sí? Ni con cachirules puedes meter gol. Que me viera el jefe aquí y me decía, ¿qué estás haciendo? Es que hacen acá. Estás apoyando a los técnicos. No, estoy apoyando a los rudos. Los técnicos son los azulitos estos. Eso es color mariconcito. Yo les dije, vístanse como los hombres. Y se vistieron como los hombres. Sácame una foto aquí grabando, Lidia. Me la mandas. Una foto para el Face. ¿Ya estás peinado para atrás? ¡Híjole! Ya les metieron el gol. 1-1. ¿Cómo lo apago? Del lado de la Thank you.
Me enamoro de Dani ver cómo juega. Paquito. ¿Qué Paquito? ¿El gordito de nosotros? ¿El qué tiene? También de pelea. No, machis, ese no. Lo vas a matar. A los señores que vienen desde Toluca. Ya metieron un gol más y yo ni cuenta, ve. Pues es que Sani me está hablando. Es que la estoy trayendo. ¿Y luego fue Dani? No manches, fue mi chiquito Dani. Dani, si pudieras repetir ese gol. No, pero creo que sí lo grabé. Porque la cámara estaba para allá mientras ella me hablaba. ¡Bien! ¿Bien? ¿Dónde están mis dos goles? ¿Dónde están mis dos goles? No, dijiste dos. A mí Miguel me prometió dos goles. Ya metieron dos, ¿verdad? Más. ¿Quién metió el otro gol? Ya van ganando mis ingenieros. Ándale. Arquitecta.
Saúl. Saúl es arquitecto. Saúl es arquitecto, Arqui. Saúl es arquitecto. Con razón, chica. Por ahí hubiéramos empezado. Es el pinche patito feo de los... Oh, chisneta, yo sentí que sí le daba su patatús. Son más técnicos, por eso les puse los técnicos. Y aquí el único que pues, se quiso sentir un poquito bien fue acá el arquitecto Saúl. También sentí que ya se nos iba. Sí, ya yo dije hasta aquí llegó, hasta aquí llegó su corrido. Míralo, míralo, míralo. No manches, se me deshace el cabrón. ¡Denle agua! ¡Saúl! ¿Qué onda contigo? ¡Échale un bolillo! No manches, neta, siento que se me destruye. No le diste de comer, ¿eh? Por eso le grité que le aventaran. ¡Aviéntenle un bolillo! Ya, Saúl. Pinche Saúl está sacando sus hígados, mira. Ay. ¿Qué? Dale, tu tiempo. Bien, Jerry, bien, Jerry. ¿Qué, Jerry? ¿Qué trataste de hacer? Volar el balón. No te lo acabes. Ay, ¿ves? ¿Ves que sí es el patito feo? No, va. Pinche Saúl. ¡Saúl! Eres re bueno para cagarla, cabrón. Ya, César. Ese güey lo contrataron para cagarla y le sale re bien. Sí, perdóname, pero hay rangos, ¿eh? Hay rangos. Discúlpeme, pero hay rangos. Universidad pública, universidad privada. ¿Poli contra qué es el Tec de Monterrey? Tec de Monterrey, o sea, hello.
un pedazo de carne ese cabrón. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, Saúl. Voy a por el balón. No, todavía no. Saúl ya no puede mirar. Sí. Lo vamos a sacar con transfusión de sangre, con camilla. No manches. ¡Una camilla! ¡Eso! ¡Hay portero! ¡Hay portero! Solo, solo, solo. ¡Ah, dale, gol! ¡Hijo! Ando pagando sus 100 varos. ¿Qué no es lo que se les paga? Fuera, fuera, fuera. Igual. Nada más que sin cebolla. Vale, Dante, con todo. Mini Vic, ya no hay respeto, de veras. Ah, bueno, ingeniero Mini Vic. Lo tienes, lo quisiste colocar. Ingeniero Vic. Deberían de poner tela, de ese lado. Vamos a ver a Saúl. Manches, pinche Saúl ya. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ah, chica! No, ma, te juro que siento que se nos va a morir a mitad de camino. ¡Ay, no! ¡Échales el cuerpo! ¡Ay, anda contigo! Es que también se metió con puro jovencito. ¿Te diste cuenta que es el más viejo de todas? Es para otro lado, Saúl, ¿eh? ¡No! ¡No sale! ¡No sale! ¡Cállate! ¡Cállate!
Saúl, ya. Ya no vas a deshacer, Saúl. No se pasen de pendejos. Respétenlo por su edad. Ya no hay respeto en estos tiempos a sus mayores, ¿eh? ¿Grabaste esa caída? Ni sé porque me estaba riendo. Pero ya, dos veces en menos de un minuto. No, ya no hay respeto, de veras. Les pago otros 5 minutos. No manches, por Saúl que pare en el partido. Va a deshacer. No, no se pasa el pendejo. Nada más le doy un paro. Ya saben. A 3 minutos. Se la puso su hermanito. ¿Quién metió el gol? Dani, pero se la colocó Dante. Sí, es que tiene un buen de fuerza en las manos porque él creo que juega americano o algo así. ¿Quién es este? Boy. No sean así con Saúl. Hasta lo están dejando a un lado. No le están pasando el balón. Ay, híjole, no manches. Recen por su alma porque su cuerpo ya valió más. Eso que los cachirules, es que diga, los técnicos tienen sus cambios, ¿eh? Mira, lo que sí le aplaudo al arquitecto es que a pesar de todo no se ha rajado. Digo, no le queda de otro. Dani juega chido, ¿eh? Sí trae juego, sí trae. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Che, Dani, se la arriba! Ah, pues ya, valió. 4-1. ¡Qué óvales!
¡Hagan su lista de los tacos! Yo quiero de papa. ¿Eh?